ver, veamos qué hay de nuevo en el mundo del Yui. A ver, los chats. Un comercial nuevo. A ver, vamos a escucharlo. Powerful monsters from the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game are gleaming in gold foil technology as gold rare and gold secret cards. Premium gold, infinite gold. 15 golden cards per box, each box sold separately. Muy buenas, comunidad de YouTube, aquí Arcos en la cámara. Tenemos un nuevo video y estamos con lo que es una video Euro Express, porque básicamente salió el comercial oficial de la Premium Gold 3, brillo infinito y oro infinito, la wea, y la concha tu madre. Vieron mi video, eso fue como respondí al segundo después de ver eso. Obviamente después me calmé y analicé y dije que Konami es Konami. Pero hoy día vamos con mi opinión. Básicamente, Konami ya está definitivamente atacando al mercado secundario. Troll & Toad, ARG, están fritos, literalmente, ante esta situación. Lo más rescatable de la del comercial es que vimos Luster, Vector, sí, estaba Vector, si no se dieron cuenta, Bigite, las dos manos, la mano fuego, mano hielo, la mano gigante, obviamente los premios, Beatriz, la señorita eterna, y más cartas, Sleep Rider, Teleport, bla, 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 Galaxy Cyclone, bla, 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 bla. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir a esta situación? Es que Konami lo está haciendo nuevo. Konami está haciendo gastar el dinero en este producto, M7, Pleiades, Esmeralda. Qué chucha. Chicos, les soy sincero, el producto es demasiado bueno. Demasiado bueno. ¿Entendieron? ¿Por qué es demasiado bueno? Por el simple hecho de que todos estos reprints son puras cartas que no se han reimprimido. O sea, son cartas muy buenas. O sea, sí, Emerald sí se reimprimió, weón. Pelea igual. Pero las cartas buenas, Cyclone, M7, nunca se han reimpreso. Y ahora sí reimprimen por primera vez. Todos sabemos que Konami puede hacer dos cosas. Reimprimirlas y no hacer una banda disfrutar. O sea, tocar lo justo y necesario, como el Global Chain 2.0, alias Teleport, el Silk Rider por los Cosmos, dejar algunas cartas al PP libre, tal vez volver a eso, quitar un poquito esa lista de emergencia, dejar el Dama Jolera 1, cosas de ese estilo. O hacer la típica uso operandi de Konami de venir y destruir el ano, destruir el pene, destruir tu mente, destruir tu dinero y tu masa, haberte gastado un dineral en esta cajita, haber sacado todo lo que iré y armar el cosmos que ahí. Eso puedo pensar yo. Konami, la hiciste nueva. Konami, tienes mi respeto, te doy la mano, te digo, vos sos grosso, sabelo, Taringa Madilla favorito, weón. Chicos, no me pidan algo más porque ya dije todo en el video anterior. Si no lo han visto, aquí está el video. Esto es como la reacción, nomás, la reacción post video. Es increíble, chicos, yo ahora me paro y me voy. Hasta aquí el video, recuerden comentar, suscribirse, denle like al video. Creo que no me estoy viendo. Eso ha sido todo. Adiós. Obviamente no voy a olvidar de mandarle saludos a toda la comunidad mexicana, comunidad chilena, argentina, peruana y colombiana, que son de los países donde más ven mi canal. Les pido muchas gracias, sobre todo a la comunidad chilena, que siempre me ha apoyado desde el inicio. No puedo decir nada, esta es un momento de una cámara móvil. Aquí les muestro también que estoy grabando con el micrófono. Eso ha sido todo. Adiós.